selección, el club aquí quiere hacer entrega. Era doncs un torneig important pel municipi, també doncs veure que els quatre equips que han pogut veure la gent a jugar doncs no estan a dalt perquè sí, sinó que realment són els quatre equips que doncs avui per avui estan millor, no? I l'espectacle estava garantit, no? Ahir ja van ser uns bons partits i avui una final que ha sigut molt emocionant, però molt, perquè ha anat molt igualat, s'ha hagut de fer fins a la pròrroga i bueno, llavors quan ja, jo no ho sabia, però el gol aquest d'or, no? Realment doncs tant pot passar amb una porteria com l'altra, no? Per tant, la festa ha estat molt bé, ningú s'ha fet mal, la gent ha disfrutat i això, com dèiem ara amb el president de la Federació Espanyola, als municipis els hi va molt bé aquest tipus doncs, d'esdeveniments, no? Què suposa perquè el fet tindre aquest títol de la Copa Príncipe? Bueno, suposa, doncs, podríem dir una miqueta el premi a una trajectòria d'un club, no? El club petit Calafell doncs, porta una llarga trajectòria treballant i a poc doncs, es van recollir els fruits d'aquest treball, no? I jo crec que això serà doncs, una injecció de molta moral per ells, per tot el que és l'equip humà, l'entrenador, els jugadors, tota la gent que col·labora, l'afició, o sigui, per tothom. Estoy muy contento porque yo creo que se ha visto una gran Copa del Príncipe, los cuatro mejores equipos, tres partidos que si queremos hacer más igualado no sale, efectivamente ha sido muy disputado, una gran Copa del Príncipe, con un gran equipo, el campeón, el Calafell, y un gran finalista como ha sido el San Antonio, ¿no? Yo me alegro mucho por la ciudad de Calafell porque realmente está volviendo a renacer y a revivir lo que es el hockey sobre patines. Y bueno, a ver si estos dos equipos pues son los que suben a la Hockey Liga, ¿no? Sería una gran satisfacción para todos. ¿Cómo se vive una final siendo usted como es Navarro? Pues mal. Mal, porque al fin y al cabo yo no lo he negado nunca. Yo sí he sido entrenador muchos años del San Antonio. Ahora me toca lavadores federativas y los colores no desaparecen. Y en ello, bueno, pues se lleva mal, pero bueno, con mucha deportividad y sabiendo que a una vez se gana, otra vez se pierde, pero siempre ha ganado el mejor y ya está. Y encantó la vida y me alegro mucho por el Calafell. Parteixo les paraules del president i de l'alcalde de Calafell. Jo crec que Calafell ara, després d'haver guanyat la Copa del Príncep, el que hem de fer és venir a celebrar d'aquí uns mesos la pujada de l'ascens de categoria, que és el que es mereix aquesta afició, sobretot. Jo he vist durant uns moments al final quan tota l'afició de Calafell cridava Sant Antonio i això diu molt a favor de l'esportivitat que hi ha, no? Això jo crec que són els grans valors que transmet també l'esport i jo vull felicitar a la gent de Calafell, a la gent del Sant Antonio pel torneig que hem pogut veure. Tothom estem contents, feliços, tots els calafellencs estarem gaudint d'aquesta Copa del Príncep d'Astúries i bueno, jo estava al costat tot el partit del senyor president del Club Patí, estava patint des del primer minut i bueno, al final ens hem portat la Copa del Príncep i bueno, a disfrutar-lo amb l'afició i res, continuar treballant perquè el Club Patí pugui pujar a la categoria que estem buscant que estigui a l'Hockey League. Només agrair a tothom els que han vingut, els col·laboradors, els sponsors, a l'afició, a la federació, al Sant Antonio, els jugadors d'ahir van fer un dia de hockey, d'intensitat, de lluitar i avui ha sigut el mateix. Estem contents, els Sant Antonio són amics nostres, se sap greu perquè són ells, però bueno, estic molt content, evidentment, i obrindo l'afició i a tots, perquè hem de disfrutar i a poc, no? Gràcies per l'optimisme, ja pujarem, però anem a poc a poc. Moltes gràcies per tot. Avui hi haurà alguna celebració especial? Bé, com sempre, les celebracions són improvisades i sempre surten com surten i és el millor que hi ha. Sí, muchos nervios, la verdad es que era una final y ha sido muy igualada y bueno, pues hasta el final no se ha decidido, entonces bueno, yo creo que hemos hecho un buen papel y que estamos contentos con el papel que hemos realizado. Hoy está emocionado. Sí. Es un premio muy importante, ¿eh? Me cuesta trabajo porque estoy emocionado porque estoy en casa y esto es maravilloso lo que me está sucediendo estos años aquí en Calafell. Y realmente, pues bueno, me cuesta articular palabras. Estoy muy emocionado porque Calafell se lo está mereciendo, el Club Patí Calafell está haciendo un gran esfuerzo para que nosotros también consigamos estos éxitos. Estamos muy bien respaldados, la directiva está solo para cuando se necesita, no se mete en nuestro trabajo, sabe que estamos trabajando y realmente el premio, cuando se trabaja, siempre hay premio. De una manera o de otra, el premio siempre llega. ¿Y al final usted veía para llegar al final que se podía perder? Los partidos, cuando te pones a jugar, puede darse de todo,
tengo mucha confianza en mi equipo. Mi equipo lo está demostrando a lo largo de los años que yo estoy aquí. Trato de formar un grupo y trato de que realmente se diviertan jugando al hockey, que es lo que les gusta. Peligrar la final, hombre, es una final, se puede decantar en cualquier momento. El San Antonio ha sido un dignísimo rival, ya lo demostró ayer y lo ha vuelto a demostrar hoy. Es imposible pensar en otras metas si no hemos conseguido el objetivo en el que arrancamos la temporada. Lógicamente esto da moral, esto es bonito, pero dentro de un rato nos bajaremos a la tierra y comenzaremos a entrenar porque el sábado tenemos un partido muy importante. En Monjos, de unido, ¿eh? En Monjos tenemos que jugar con todos y bueno, pues el sábado es uno más. Ahora, yo no pienso en el Monjos ahora, yo pienso en la Copa Príncipe, pienso en la afición de Calafell, pienso en mi familia, pienso en la directiva, pienso en todo el mundo y disfruto y trataré de disfrutar hasta mañana por la noche a las 8:30 o las 9 cuando venga a entrenar. Sábado Rubio, enhorabuena, lo mereces. Muchas gracias, también vosotros lo merecéis.